Através de las cédulas profesionales eletrónicas se buscará combatir la corrupción y el coyotaje en la emisión de estos documentos, dijo la Secretaría de Educación Pública, CEP, que ela fecha reemitido más de 276 mil cédulas eletrónicas e 170 mil títulos profissionais em esta modalidade. La CEP tiene disponível 51 serviços digitais como acesso a becas pré-inscripciones em educação básica prepa em linha, educação aberta à distância e la emissão del certificado de estudos à distância. Apesar de las inumeráveis denúncias que se interpuseram, não se logrou evitar que los trámites se levaram a cabo através de intermediários, señaló el titular de la Subsecretaría de Educación Superior, Rodolfo Turrán, que indígio que la emissão de la cédula física era vulnerável a práticas de corrupção quando trámite é ineficaz, é o cidadano a menudo acude a recursos que operam ao margem de la norma. Assim, pese a las inumeráveis denúncias, e sabido que diversos intermediários solicitaban dinheiro a los usuários para agilizá-lo, dar-lhe trato preferencial bem para conseguir una cita que lhe permitiera ingressar com celeridade ao trámite. La Ventanilo referió la etapa inicial de la emisión de cédulas profesionales electrónicas arrancó el 16 de abril através de programa piloto com el Instituto Politécnico Nacional e Y com el Tecnológico Nacional de México. A seguinte etapa se estenderá ao 30 de setembro para incorporar gradualmente a todas as universidades públicas y privadas del país. Se lhe capacitará para que implementem procedimento estándar para la recepção y registro de los títulos profesionales y grados acadêmicos em formato eletrônico, lo qual é passo prévio para que los egresados de las universidades puedan obtener sua cédula profesional. Atualmente se reincapacitado a 9.170 universidades que reinspedido 170 mil títulos eletrônicos, cuyos componentes mais importantes são la firma eletrônica, seus códigos de validação, é o código QRY suportabilidade, los empleadores podem diretamente consultar la base de dados de la CEP e Y validar que efetivamente, essa cédula se emitió, dijo Yolanda Martínez Mancillo, coordenadora de la Estratégia Digital Nacional de la Presidencia. Las universidades devem transmitir a la Dirección General de Profesiones un formato XML del título eletrónico para lo cual la institución que emite debe revisar los antecedentes académicos y verificar que estos correspondan, además deberão entregar una base de datos con la información de anos anteriores para las personas que necessitem reimprimir su título. Más noticias en MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.